si nos ponemos a mirar el país desde la fotografía de la tragedia del 2001 y vemos la realidad de hoy, con inclusión, con jubilación, con trabajo, con menos del 7% de desocupación cuando veníamos del 25%, se me ocurre que por ahí está la mejor campaña, la gestión de la transformación con justicia social y producción del gobierno de Cristina. ¿Cuál cree que va a ser la actitud de la oposición si la elección del domingo marca una tendencia imposible de dar vuelta para la elección de octubre? No me puedo poner en el lugar de la oposición. No sé, seguramente escucharán lo que le diga Clarín, y la estrategia también la armará el grupo Clarín, como armó la estrategia de la oposición hasta ahora. ¿Qué Argentina esperan construir para los próximos 4 años en caso de salir elegido? Seguir este mismo camino. Lo que esperamos es seguir generando puestos de trabajo, mejorando el sistema jubilatorio, mejorando la seguridad, seguir con, como te decía, con la industrialización, ¿no? Nosotros tenemos que llegar con industrias a todos y cada uno de los lugares de la Argentina para lograr conformar, como dice la Presidenta, una ruralidad industrial. ¿Esperan una elección reñida este 14? Eso lo va a decir la gente. ¿Y en octubre? En octubre ganamos primera vuelta, chau.